Panama is characterized by being a tropical country, full of customs and traditions, including the celebration of summer, which is the carnival that takes place every year from February 10th to 13th. This year, we had the opportunity to learn more about this celebration in Dolager, a small town in Cherokee. We live in David, so we took an Uber that took us to the location of the festivities. An important suggestion for foreigners in Panama: do not forget to carry your ID document / passport, since on these days, there is immigration control on the main street that leads to Dolager and other parts of the country. We arrived at 11 in the morning, but there were not many people. However, I must admit that this saved us from the increase in the prices at the entrance and the long line under the sun. Okay, we left David, Panama, and we're now in Dolager, Panama. We're here for the carnival. It's the, 13th of February. So we're gonna go to the carnival behind us. There was security at the main entrance, which made the environment more comfortable, especially for people who were accompanied by children. Near the main entrance is a tent run by Mario Serrano. Acá nosotros ofrecemos souvenirs de carnavales para cargar los teléfonos, para que no se le mojen, pistolitas para los niños, para que jueguen, termo para que echen el licor, lo que quieran tomar, suéter también. Okay. ¿Qué es lo que más se vende en esta temporada? Bueno, lo que más se vende son los estuches de los para que no se le moje el teléfono. ¿Más o menos el precio? El precio está en 3 balboas. Okay. ¿Accesible para las personas? Sí, correcto, accesible, sí. ¿Cuál es su expectativa de venta para esta celebración del carnaval? Bueno, está entrando bastante gente y pues, que se acomode las ventas. ¿Es de acá? Sí, aquí mismo, Chiricano. Okay. ¿Su nombre? Panameño limpio, Chiricano. Mario Serrano. Okay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Food also plays a very important role and cannot be missing at this type of event. Lorena tells us that it's the first time that she's come to offer her food service. Tengo la gran venta de hamburguesas, soda, agua, brochetas, parrillero, hot dog, he incrementado los platanitos. A ver, en esta tarde de carnaval, se acerquen acá a compartir con todos nosotros. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Hasta aquí vamos a estar hasta las 12 de la noche, Dios primero. Quede todo bueno. Y esto es lo que incremento. ¿Cuáles son tus expectativas de ventas para esta tarde, esta noche? Bueno, que salga todo perfecto. Que nos den un poquito a todos nosotros que estábamos aquí, que hemos invertido bueno, para que salga todo bueno. Primero Dios, nos vayamos satisfechos todos, tanto como los que están en la fiesta y tanto nosotros que estamos trabajando independientemente. ¿Es primera vez que venís acá? Sí, es primera vez que vengo a Dolager. Okay. Uh-huh. ¿De dónde eres? Soy de David, el Puerto Pedregal. Ok, correcto. Donde está todo el marisco bueno. Súper. Sí. This activity brings together people from all over the country and also foreigners. The young lady Molly tells us who she is coming with and how she's prepared to come celebrate the carnival. ¿Es primera vez que venís al carnaval? Sí, porque todo el tiempo lo paso en Boca. Sí. Ajá. ¿Y con quién venís? Con ellas. ¿Amigas? Ajá, las dos son mis primas. Ah, ok. ¿Y qué esperas de este carnaval hoy? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Como desorden y esas cosas. Con alegría. Sí. Hacerla bien. ¿Y cómo te preparaste? Contame. ¿Traes algo especial para este día? Por ejemplo, veo que tenés ahí. El teléfono es. Okay, ¿a qué hora veniste? A las 11. ¿Y sabes más o menos a qué?
¿Qué es lo que más te gusta del carnaval? La música y la gritadera que se forma. Ok, ¿tu nombre? Maoli. ¿Soy de acá? De Boca. We also enjoyed the mojadera, getting sprayed with water to cool off from the heat. This increased the fun of the festive atmosphere of the moment, and some of the most popular songs of the summer were sung at this time. Young Marivi also shares with us that she loves to enjoy fun, and that's why she does not miss the Delega carnivals. La verdad, el carnaval de Delega es lo máximo, pues siempre se vive con mucha alegría, mucha locura, mucha festividad. Entonces siempre nos la pasamos muy bien. ¿Es primera vez que venís? No, ya he venido varias veces y bueno, siempre nos la pasamos súper cool aquí. ¿De dónde venís? De David. Mucha más música, más color, la reina, espero que se presente ahorita, y bueno, mucha agua. Last but not least, Angel Rodriguez, one of the members of the Delega Carnival Board, explains more about the organization of this event suitable for the general public. Nosotros empezamos el día viernes, que fue el día 9, que fue la coronación de la reina. Ahí seguimos con los sábado, domingo, lunes y martes, con lo que es culecos, presentaciones de típicos, de artistas en el día, en la noche. Es algo difícil, pero nunca imposible hacer las cosas. Gracias a Dios nos ha ido muy bien en estos 5 días. Hoy es el día de la sardina, como se conoce acá en Chiriquí, en Panamá, pues. Y bueno, mucha seguridad ante todo. Es una actividad abierta para todo el mundo. Es correcto, es una para todo el mundo que quiera venir a Chiriquí para carnavalear, están invitados. El otro año también es igual, lo mismo. Esperemos hombre, que ya sea de cualquier tipo de país, cualquier país esté por acá invitado. Carnival mixes several elements. In general, this is a cultural expression that combines music, dance, processions, shows, and it's celebrated in different ways according to each country. But the common characteristic that is shared among all is a period of permissiveness and a certain lack of control. Hi, thank you for visiting our channel. If you liked the video, don't forget to click the like button and share it with your friends and family. You can also leave us your comments telling us what you thought of it and what you would like to see in our next videos. Likewise, I invite you to subscribe to the channel. Remember that it's free, and with your support, we can continue creating entertainment for you. And don't forget to go and follow us on our other platforms on TikTok, Instagram, and our new Spanish channel, Las Aventuras de Ken y Geo. Thank you.